Bueno, Romer, ya se confirma el vehículo que van a utilizar este año, la novedad del Evo nuevo, que era el Evo 9, que era de Remy Espinosa. ¿Cómo se dieron esas negociaciones y por qué tomaron esa decisión de comprarlo? Mira, queríamos algo competitivo, en realidad el 7 es muy competitivo, lo que pasa es que había para actualizarlo había que meterle muchísima plata. Remy me hizo una propuesta, la verdad que agradecido con ellos, con los de Espinosa, desde el apoyo y bueno, nos echamos al agua, la verdad que estamos comprando un buen vehículo. Sabemos que vamos a ser competitivos, por lo menos en tener las armas para ser competitivos. Falta mucho, digamos, el acoplamiento entre la tripulación y el vehículo, pero tenemos las armas y creo que eso es importante. Vamos a dar la pelea inteligentemente para este campeonato y contentos con el apoyo de Beinza. La verdad que otra vez volvemos a nuestra casa y de Valvoline, agradecidísimos también, Monster. Y todos los pequeños apoyos que tenemos de toda la gente que nos ayuda, nuestros fans en la carretera. Y eso alimenta un proyecto que ha sido bien planeado, creo yo. La idea es ser competitivos en nuestro país. Estamos tratando también de gestionar ya definitivamente correr NACAM. Vamos a hacerlo con el Cerato y estaríamos inscribiéndonos en la N4 con el Cerato. Porque aparentemente no hay muchos inscritos en la N3, entonces queremos ser competitivos en todos lados. Sabemos que es difícil, pero la idea es no siempre ganar, pero ser competitivo y apoyar el deporte nacional en el NACAM. Mecánicamente, ¿cómo está este Evo 9 para las primeras fechas? Bueno, al menos para Tilarán. Bueno, mira, en esta semana le hemos revisado todo, la verdad que andaba muy bien. Hemos corregido ciertas cositas que a mí me gusta tener, digamos, aparte de lo que estaba. Pero no, vamos a un 90%, el carro, tiene un turbo nuevo que llegó, pero no lo vamos a usar todavía. Hay ciertas cosas también que acaban de llegar, pero igual no queremos experimentar, el carro está bien. Y como te digo, vamos a ir paso a paso, él se tiene que acoplar muchísimo al carro, entonces vamos a tratar de ser competitivos, pero inteligentemente. Andrés, ya se anuncia el vehículo que van a utilizar este año, vas para N4, ¿cómo manejas esa ansiedad ya para pocas horas del rally de Tilarán? Pues la manejo tratando de trabajar y hacer las cosas, las pocas cosas que faltan, trato de concentrarme en esas cosas, porque sí, ya empiezo a sentir la ansiedad más y más cada vez que pasan los días. Sabemos que en el momento que uno empieza la especial ya se quita todo eso, pero hay que aprender a manejarlo. Este vehículo, un carro nuevo para vos, ya has practicado en otro N4, pero ¿cómo ver las posibilidades para este fin de semana ustedes? Bueno, las posibilidades que tenemos para un gane las veo limitadas más que todo porque queremos probar primero el carro, no queremos apresurarnos en algo que todavía no conocemos o no manejamos bien. Entonces queremos primero tener una fecha de prueba, tratar de ir mejorando especial, igual para las demás fechas, ya tratar de buscar la victoria ya cuando nos sentamos completos y seguros con el auto. Bueno, ¿qué le decís a la gente? Porque sabemos que mucha gente lo sigue, lo siguió siempre con el Kia, ahora se pasa a Mitsubishi, una nueva experiencia para ellos. ¿Qué le decís a toda esa gente que podría llegar el fin de semana? Bueno, a todos mis amigos, yo siento que son mis amigos, sino lo de invitarlos a que nos apoyen, siempre es bueno tener apoyo con todo el mundo y que pasen ahí al servicio, si tienen tiempo y nos saludan, porque siempre es bueno y siempre nos gusta conocer a nuestros afiliados. Eduardo, ya a pocas horas del debut de ustedes en la N4, ¿cómo manejan las expectativas de ustedes para esta nueva categoría? Pues muy tranquilos, la verdad es que estamos muy felices, vamos con mucha sapiencia para este rally, sabemos que vamos a una categoría muy rápida. El cambio es bastante grande a lo que estábamos acostumbrados. Ya hemos estado practicando bastante, nos sentimos cómodos. También tuve la experiencia de hace 2 semanas estar participando en un rally ya en un N4 y pues el feeling es bastante diferente y pues ya podemos estar preparados para esta primera fecha. ¿Este vehículo ya tuvieron la oportunidad de probarlo? No, el vehículo no lo hemos probado, así como la que están viendo acá está recién salido del horno, por decirlo así. Esperamos mañana estarnos trasladando temprano hacia la zona del rally, tal vez buscar una zona ahí cercana o aledaña donde podamos probarlo un poco y sentirlo. La categoría es una de las más competitivas, al menos en el campeonato en este momento. Ustedes como equipo y como equipo nuevo, ¿cuáles son las expectativas que manejan para estas primeras fechas? Bueno, las expectativas del equipo siempre han sido las más altas. Siempre queremos ir por el triunfo, pero sabemos que este año va a estar bastante difícil. Tenemos que acoplarnos mucho a lo que va a ser el nuevo auto.
Entonces esperamos ir como en un proceso de aprendizaje. Ojalá que la curva de rendimiento sea bastante, bastante alta. Y pues si no es al final del campeonato, ojalá a mediados del campeonato ya estar peleando por esos primeros lugares.